Comenzamos desde Moscú y el bello puente Krimsky, color morado, luces color morada, un helicóptero pasando sobre nuestras cabezas, así que disculpen el ruido, pero bueno, por aquí siempre hay mucha actividad. Vamos a hablar de lo que es importante, de lo que está pasando en el mundo de la farándula. Julián Gil fue a México para participar en las audiciones de una novela y cuando salía del aeropuerto de la Ciudad de México, le preguntamos sobre esa guerra que mantiene con su ex, con Marjorie de Sousa, por la manutención y régimen de convivencia del hijito de ambos, Matías. Quisimos saber si Julián había recibido una llamada o alguna felicitación por el Día del Padre, que fue este pasado domingo, y vamos a ver qué nos respondió. De Matías y de Marjorie, pues nada, sí me hubiera gustado. Yo creo que Matías y todo niño tiene sus necesidades, pero yo como padre también tengo mis necesidades. Y a mí sí me hubiera gustado, no sé, una foto, un mensaje, porque pues es mi hijo, ¿no? Y soy su padre, y independientemente de todo lo que esté pasando, como se le quiera llamar, batalla o juicio, como se le quiera llamar a todo esto, creo que hay que separar lo que es la relación del niño con el padre, y creo que es lo más importante que debe existir ahora. Definitivamente tiene un muy buen punto, él sigue siendo el padre de la criatura, y bueno, tristemente en esta situación que él le llama batalla, pero más bien es una guerra, evidentemente nadie está lanzando un ramo de olivo. Ahora mismo la comunicación entre él y Marjorie es completamente nula y sabemos que se sigue esperando que el juez se pronuncie sobre la mensualidad que él debe pasarle a Matías. Me encanta tu atuendo. Yo quiero que tú me bailes con este atuendo, un jarabe tapatío. Jarabe tapatío. Dale.